A nombre de la Universidad de las Américas Puebla y del Centro Mexicano para la Filantropía, les damos la más cordial bienvenida al tercer conversatorio en el marco del vigésimo Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector, Agenda 2030, la Sociedad Civil en la Alianza para el Desarrollo Sostenible. Para dar inicio, cedo el uso de la palabra al licenciado José Tomás Magaña Bojórquez, jefe de investigación y análisis de la Dirección General Adjunta de Capacitación, Profesionalización e Investigación del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Estamos iniciando el día de hoy, 21 de enero, el tercer conversatorio de la serie con el tema Agenda 2030, la sociedad civil en la Alianza para el Desarrollo Sostenible. En esta ocasión contamos con cuatro panelistas. Nos acompaña Mónica Edén, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias, Mónica. Bienvenida. Tenemos también al doctor Martín Larsson, de la Universidad de las Américas, Campus Puebla. Gracias, Martín. Está también Jorge Arturo León, de la Universidad Panamericana, Ciudad de México. Muchísimas gracias, Jorge. Y también está con nosotros el doctor Humberto Muñoz Grandé, de la Universidad Anáhuac. Quisiera antes de empezar, saludos a todos, gracias. Y un poquito para, antes de iniciar, quisiera dar un contexto muy breve. El Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector que realizamos de manera anual, el Centro Mexicano para la Filantropía, CMF, y 17 instituciones que formamos parte del comité convocante cada año de este Congreso, bueno, es un congreso dedicado a la investigación y está cumpliendo 20 años de existencia, que se dice fácil, pero en realidad me ha tocado ser parte de un lapso de tiempo de esto y es un gran, gran esfuerzo que se hace entre todas las instituciones. Este congreso fue creado con el objetivo de fomentar la investigación sobre la función social que desempeña la sociedad civil organizada y la participación ciudadana para promover la investigación que realiza en México sobre el tercer sector y vincular a aquellos actores que estudian estas temáticas. En el marco de estos 20 años, el CEMEFI, el comité convocante y, en este caso, la Universidad de las Américas Puebla, hemos organizado una serie de conversatorios mensuales entre la academia y organizaciones de la sociedad civil, en los que buscamos, básicamente, generar estos espacios tan necesarios de reflexión y análisis académico sobre las temáticas relevantes para el país, entre ellas, por ejemplo, los desafíos ocasionados a raíz del COVID-19. Este es, como dije, es el tercer congreso de una serie de cuatro conversatorios de la serie. En él, básicamente, lo que estamos buscando es reflexionar sobre las formas en que las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y las universidades se alían para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, que es el tema central de este. Quiero aprovechar también para agradecer a parte del equipo que hizo posible la celebración de este conversatorio. Quiero agradecer a la doctora Judith Pérez Soria, del Colegio Mexiquense, que estuvo en un inicio en toda la planeación de este evento en particular. Desde luego, la doctora Laura Elena Romero López, de la Universidad de las Américas, Puebla. También, y desde luego, la doctora Yasmín Mendoza Reyes, de la Universidad Panamericana. Y básicamente, estuvieron con todas las instituciones de este 20 Congreso de Investigación, impulsando de veras con un decidido entusiasmo y compromiso que se hiciera realidad. Quisiera también comentar brevemente algunas cuestiones de lo para los panelistas les quiero comentar que cuentan con un tiempo de 15 minutos para y en el caso de ser necesario, el tiempo se va agotando, de manera respetuosa yo les indicaré que el tiempo se está agotando. Por último,
Para mayor información sobre el resto de los conversatorios de esta serie, se puede visitar la página del Congreso de Investigación www.cemefi.org/congreso-de-investigación. Bien, pues damos inicio entonces a las exposiciones. Vamos a iniciar con la maestra Mónica Edén Winter Gutiérrez Velasco, que nos acompaña, como dije, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Leo una breve semblanza. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAD y maestra en Gobernanza Metropolitana por el Instituto de Estudios Políticos de París. Ha trabajado en temas de participación ciudadana y democracia durante más de 10 años en diversas organizaciones de la sociedad civil en México, Francia y Costa Rica. Y desde hace 3 años trabaja en el PNUD en México, en donde ha colaborado en proyectos de observación electoral, anticorrupción, democracia inclusiva y participación política de las mujeres. Actualmente coordina proyectos con instituciones electorales desde el PNUD, entre los que se destaca el proyecto de impulso a la participación política de las mujeres. Gracias, Mónica, y sin más, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, quisiera agradecer la invitación a este conversatorio a nombre del señor Lorenzo Jiménez de Luis, quien es el representante residente del PNUD en México. Pues agradecer, por supuesto, al CEMEFI, a la UDLAP, que por cierto, como mencionaste, Tomás, es mi alma mater, y pues a todos los que forman parte del Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector, que por cierto, muchas felicidades por estos 20 años. Y bueno, también en particular al INDESOL, con quien hicimos la vinculación. También saludo a los ponentes de este conversatorio, a Martín Larson, Jorge Arturo León, Humberto Muñoz, y también a las coordinadoras Laura Romero y Yasmín Mendoza, y bueno, a todo el apoyo por parte de Paulina Zúñiga y otras personas. Y saludo también a todos los participantes, las y los participantes que se interesaron en este tema de la Agenda 2030, Sociedad Civil en Alianza para el Desarrollo Sostenible, que cabe mencionar, son de mis temas favoritos y en los que he trabajado en los últimos años. Y bueno, pues en mi intervención la he dividido en 3 puntos. El primero es un breve panorama sobre la Agenda 2030. Estoy segura de que muchos y muchas de ustedes ya conocen la Agenda 2030, pero bueno, vale la pena iniciar con este panorama y bueno, también estamos arrancando el año, ¿no? En segundo lugar, voy a hablar sobre algunos ejemplos del trabajo que tenemos en la oficina del PNUD en México con organizaciones de la sociedad civil y otros aliados. Y finalmente, daré algunas sugerencias para las alianzas de la sociedad civil en temas de desarrollo sostenible. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla. Y me parece que ya están viendo la presentación, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues, ¿qué es la Agenda 2030? Es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Reconoce que la pobreza y sobre todo la pobreza extrema es el mayor reto al que nos enfrentamos. Y bueno, esta agenda orienta los esfuerzos de los próximos 15 años hacia el desarrollo sostenible. Este último se define como satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y bueno, una cosa que me encanta de la Agenda 2030 es el título, porque yo creo que lo dice todo en pocas palabras, ¿no? El nombre completo, su nombre y apellido es Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entonces ahí dice qué, cómo, cuándo y para qué. Esta agenda fue aprobada en 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre, por
los 193 estados miembros de la ONU y se hizo o se creó con un proceso consultivo de gran, gran magnitud que duró 2 años, en el que pues sucedieron muchas cosas. Fue un proceso muy intenso en el que hubo consultas nacionales, regionales, un grupo abierto de trabajo, un panel de expertos de alto nivel, incluso hubo una encuesta en línea que se llamó My World, en la que participaron casi 8 millones de personas. Entonces, bueno, pues se nutrió de la opinión y de muchas personas, muchos expertos, muchos sectores de todo el mundo participaron en esta agenda, ¿no? Y no solamente eso, no solamente fueron 2 años, sino que es un documento que se nutre de muchas cosas que sucedieron mucho antes, como por ejemplo la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho e instrumentos internacionales, cumbres, conferencias, declaraciones, etcétera. Dentro de la Agenda 2030 vienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 también tiene otras cosas en su contenido, como por ejemplo una visión a futuro, un diagnóstico, a quién está dirigido, etcétera, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son estos 17 que tenemos aquí en los iconos de colores, y cada uno de estos objetivos pues tiene ciertas metas, ¿no? En total son 169 metas y se generaron 232 indicadores globales para darle seguimiento a los avances en estas metas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS abarcan las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, que son la económica, la social y ambiental, y tienen como marco de acción las 5 P's, que son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el partenariado o las alianzas. Estos objetivos construyen sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, que fueron los objetivos que estuvieron vigentes del 2000 al 2015, también duraron 15 años, y fueron 8 objetivos. Entonces, lo que hacen los ODS es retomar, profundizar en varios temas, retomar lo que no se pudo cumplir de los ODM, y bueno, digamos que hacer una mejor versión de objetivos o de brújula o de guía, orientación que podemos seguir en los próximos 15 años hasta el 2030. Los principios en los que se basan estos ODS son la universalidad, es decir, están involucrados todos los actores y todos los estados miembros, no solo aquellos países en vías de desarrollo, no dejar a nadie atrás, las alianzas, que es un tema pues de los principales en este documento, y la integralidad, es decir, como decía en un principio, los ODS están en las 3 esferas del desarrollo sostenible, son indivisibles. Al avanzar o retroceder en alguno, pues evidentemente también tiene efecto sobre otros ODS porque están interconectados y bueno, pues estas son algunas características de los ODS. Y bueno, ¿quiénes están involucrados en la Agenda 2030? Una de las características más importantes es que participan todos, ¿no? Cuando se dice la Agenda 2030 de la ONU, pues la verdad esto no es correcto, ¿no? Porque pertenece y fue creada y está dirigida y está involucrada pues prácticamente toda la gama de actores que hay en la sociedad, ¿no? Se menciona mucho la sociedad civil, organizaciones filantrópicas, grupos de voluntarios. Créanme de verdad que están en toda la agenda, ¿no? Por ejemplo, en cómo se construyó esta agenda, los medios de implementación, a quién está dirigida, las alianzas. En uno de los ODS se menciona las OSCs, que es el 17, y hay una meta en específico, que es la 17.17, que habla sobre la acción de las OSCs. También en la parte de seguimiento y examen, cómo se van a evaluar los avances, es decir, están por todas partes, ¿no?
El sistema de las Naciones Unidas también se mencionan, organizaciones o instituciones internacionales, los estados miembros, gobiernos de todos los niveles, y esto es muy importante porque no solamente están involucrados los gobiernos nacionales, autoridades, parlamentos, el sector privado también es uno de los actores más importantes para llevar a cabo esta agenda, empresas, la comunidad científica y académica, por supuesto, comunidades y pueblos indígenas, comunidades locales, comunidades de refugiados y de personas en situación de vulnerabilidad. Copié esta frase de la Agenda 2030 que me gusta porque captura cómo están involucrados todos los actores. Se las voy a leer rápidamente. Dice: en nuestro viaje nos acompañan los gobiernos, así como los parlamentos, el sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, las autoridades locales, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las empresas y el sector privado, la comunidad científica y académica y toda la población. Ya se han comprometido en esta agenda millones de personas que la asumirán como propia. Es una agenda del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y precisamente por ello creemos que tiene el éxito garantizado. Y bueno, yo les quería compartir también algunos ejemplos de iniciativas que tenemos en la oficina del PNUD en México con organizaciones de la sociedad civil y otros aliados. Les platico que justamente esta semana se publicó un catálogo de todas las iniciativas que realizamos en 2020, y en realidad fueron más de 40 iniciativas las que realizamos en la oficina, pero me da gusto comentarles que por ahí encontré 11 que están enfocadas o que trabajan con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, si tienen la oportunidad, les sugiero que las identifiquen. Pero bueno, yo les voy a platicar de tres ejemplos en específico. Uno de ellos es el proyecto de impulso a la participación política de las mujeres que yo coordino. En este proyecto estamos como contrapartes el PNUD, el INE y las organizaciones de la sociedad civil. Contamos con el apoyo de la academia y el INDESOL en el Comité Dictaminador de Proyectos. Y bueno, este proyecto se trata de dar apoyo técnico y financiero a las organizaciones de la sociedad civil para que implementen sus proyectos para impulsar la participación política de las mujeres en los territorios, ¿no? Son excelentes aliadas porque pues tienen una fuerte cercanía con poblaciones locales y ya las conocen, tienen como que pues esa noción, ese feeling de cómo están las cosas en ciertos territorios. Otro ejemplo es Spotlight, que es una iniciativa global para eliminar la violencia, todo tipo de violencia hacia las mujeres y las niñas. Esta iniciativa es de la Unión Europea y de la ONU, y en México la implementan 6 agencias de la ONU, el gobierno federal, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. Uno de los pilares de Spotlight en el mundo es el apoyo a movimientos de mujeres, también apoyo técnico y financiero. Y bueno, una cosa que me pareció relevante pues es que cuenta con un grupo nacional de referencia y grupos locales de referencia en el que participan integrantes de las OSCs, y estos grupos pues caminan de la mano con la iniciativa de Spotlight en México. Y un tercer ejemplo es el de rendición de cuentas, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el desarrollo sostenible, que tiene como contrapartes al PNUD, a USAID, a organizaciones de la sociedad civil, a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, pues ellos lograron consolidar una red nacional anticorrupción con organizaciones de la sociedad civil y también emiten una convocatoria para dar apoyo técnico y financiero a organizaciones de la sociedad civil para implementar proyectos, y por supuesto la academia está involucrada en los comités dictaminadores de estas convocatorias. Y bueno, pues en general las actividades que tenemos son, como les comentaba, convocatorias a OSCs,
OSC es como socios implementadores de proyectos o contrapartes, actividades formativas con y para OSCs, en las que, por supuesto, colaboramos también con la academia. OSC y academia como parte de grupos asesores de los proyectos y de las iniciativas, y en comités dictaminadores, y también colaboramos a través de iniciativas innovadoras, estudios y publicaciones. Y ya para finalizar, pues 5 sugerencias de mi ronco pecho para trabajar en Alianza para el Desarrollo Sostenible. La primera es conocer la Agenda 2030 e identificar las áreas de intervención de mi asociación o de mi trabajo en los ODS, ¿no? Muchas veces pregunto en talleres, pues, ¿cuántas páginas creen que tiene la Agenda 2030? Y creo que me han contestado hasta 400, ¿no? Digo, al ser el producto de un consenso mundial tan grande, pues sí, uno se imagina que es un documentote, ¿no? Pero realmente es un documento de 40 páginas, bien accesible, y pues yo creo que no inventa nada. O sea, uno puede encontrar su trabajo, sus actividades ahí, identificar en los ODS en los que trabajo, las metas, etcétera. Entonces, les sugiero utilizar ese lenguaje y utilizar esas prioridades para fortalecer sus iniciativas. Una de las prioridades, por cierto, es la igualdad de género. Es un tema transversal en toda la agenda. Entonces, bueno, pues es bueno que haya igualdad de género en todas las iniciativas. 2, identificar posibles alianzas en distintos sectores. Es decir, no se esperen a que surja la convocatoria o los recursos o etcétera. Lo importante es acercarse de una vez con los distintos actores con los que podrían generar alianzas en el presente o en el futuro, ¿no? La tercera es monitorear frecuentemente programas, proyectos e iniciativas dirigidos a OSCs en sus áreas temáticas. Ya les comenté que tenemos este catálogo que publicamos esta semana y está en nuestra página web. Participa y aprovecha las redes y grupos virtuales en los que comparten información de utilidad, eventos, convocatorias, etcétera. Pues más ahorita que nos encontramos en este contexto de la distancia, de la virtualidad, de la pandemia, etcétera. Los grupos de WhatsApp o de lo que sea se han vuelto muy importantes para formar redes, para compartir información, etcétera. Y finalmente, identifica los temas y prioridades coyunturales y analiza cómo impacta esto en tu trabajo, cómo ha redefinido las alianzas y las prioridades, pues, de tus aliados y del trabajo que están haciendo, ¿no? Y naturalmente, en este último punto, pues pienso mucho en la COVID-19, que sin duda ha redefinido mucho el trabajo en temas de desarrollo, como saben. La pandemia ha significado un golpe muy duro al desarrollo. Vamos a tardar varios años en salir de esto, ha profundizado desigualdades que ya estaban ahí y pues tristemente al parecer ha arrojado a mucha gente a la pobreza y a la pobreza extrema en todo el mundo. Pues yo lo dejo ahí y les agradezco muchísimo por su atención. Mónica, pues muchísimas gracias. En realidad nos das un excelente panorama, una visión global de la Agenda 2030. Hay mucho todavía por decir. Nosotros desde Indesol no concebimos política pública que no esté relacionada precisamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Me gustó mucho una reflexión que haces cuando dices que la Agenda 2030 pues no es de la ONU, la Agenda 2030. De todos. Y me parece que por ahí es por donde tenemos que empujar e ir empujando todos. Muchísimas gracias, Mónica. Y para continuar, quiero presentar al doctor Martín Larsson. Él es doctor en antropología social por la Universidad de Manchester, es maestro en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, y licenciado en Derecho por la Universidad de Estocolmo. Y como una historia de la ciencia por la Universidad de Uppsala. Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Antropología de la UDLAP.
Tu trabajo gira en torno a la organización de proyectos empresariales, gubernamentales y de OSCs. Ha publicado sobre diferentes proyectos de desarrollo en el estado de Chiapas, incluyendo el programa de las ciudades rurales sustentables, la construcción de la presa Chicoacén 2 y los intentos de limpiar el río Grijalva de basura. Muchas gracias, Martín, y por favor, adelante, tienes la palabra por 15 minutos. Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues antes que nada, también quisiera agradecer la invitación a participar en este conversatorio, sobre todo al CIMEFI. También les felicito por sus 20 años. Es un placer estar aquí con ustedes. También muchas gracias a Mónica Ben por esta introducción que me parece muy buena para clarificar, para introducir este tema de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay varias cosas ahí que quisiera retomar, pero bueno, también les quiero decir que sí he pensado muchísimo en qué decir. Yo sé que es tenemos una audiencia diversa. Yo he pensado sobre todo en quienes se desempeñan en organizaciones de la sociedad civil, pero yo sé que también tengo personas de Chicoacén, donde hice mi trabajo de campo, bueno, parte de mi trabajo de campo. Entonces, quiero como poder decir algo que tenga sentido para todos los que nos escuchan, lo cual no es fácil. Pero para mí el ideal sería como algo más como tipo taller, donde podemos discutir los problemas prácticos que se enfrentan y poder platicar a partir de eso. Pero bueno, también, Voy a quitar aquí los comentarios porque me distraen un poco. Pero bueno, sí, mi idea es como decir algo que pueda ser práctico y es un poquito retador en este espacio donde yo supongo que mucha gente tiene incluso más experiencia que yo de la práctica de estas cosas. Pero bueno, dicho eso, quisiera como compartir con ustedes algunos temas básicos que a mí me preocupan cuando se trata de la sociedad civil en México el día de hoy. Y creo que un tema que ya tocó Mónica Eden es esto del pueblo y la idea de que la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible sean del pueblo y para el pueblo, ¿no? Y creo que en el contexto actual es bastante importante como pensar más en este término del pueblo. Y ese término del pueblo en realidad también fue algo que trabajé mucho en Chicoacén o que surgía todo el tiempo. Les voy a comentar con más detalles sobre lo de Chicoacén en un ratito, pero les quiero dar como este marco más general primero, que se trata para mí de como una polarización que yo veo, esa palabra que se ha vuelto tan popular, ¿no? Polarización. Pero creo que sí existe como una polarización aquí, donde tenemos justamente la idea del pueblo por un lado y luego tenemos a los opositores por el otro, ¿no? Normalmente son tildados de conservadores o algo por el estilo. Y entonces ahí es donde yo veo como un reto muy grande para la sociedad civil el día de hoy. ¿Cómo moverse en este espacio tan complicado, tan dicotómico? Yo lo veo como difícil, pero creo que existe una buena salida, y creo que sí tiene que ver con esta idea de pueblo, en realidad. Como mencionó Mónica Eden justo antes, un tema importante de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es crear alianzas entre todos los actores realmente, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde esta idea del pueblo es como se busca englobar a todo el mundo. Si vemos con más detalle esta meta 17 que mencionó, y hay una parte también que es 17, habla
de manera más específica sobre quiénes se piensan que tienen que estar en esta alianza. Y se habla de la sociedad civil, se habla de gobierno y se habla de empresas. Y con eso se da por entendido que se está incorporando a todo el mundo. Claro, en otras partes del documento también se habla de otros actores, como bien ha señalado Monique Eden. Pero creo que esta parte sobre las alianzas es realmente clave, nos indica algo sobre cómo se está imaginando esta alianza y los diferentes actores que tienen que formar parte de esto. Y lo que a mí me preocupa aquí es que creo que si se deja, a ver, ¿cómo decir esto? De una manera polite. Se deja como a un lado personas que tal vez no tengan una agenda muy clara. Si pensamos en gobiernos, empresas y la sociedad civil organizada, o sea, eso es lo que yo pienso que el énfasis está ahí, en diferentes entidades que sí tienen una agenda, que se ligan a los objetivos de desarrollo sostenible. Donde yo trabajé en Chico Asen, también se tenían objetivos, pero no todo el mundo. Y no necesariamente eran como se pensaba alianzas, como en relación a objetivos. Voy a explicar a qué me refiero y por qué esto puede volverse un problema. Y también voy a decir, o sea, todo esto obviamente es como para fortalecer la sociedad civil. Desde mi punto de vista es fundamental para la democracia en México y vale muchísimo la pena fortalecer este sector. Pero bueno, entonces déjeme explicar a qué me refiero con esta diferencia entre formas de entender las alianzas, como lo que se explica en ese documento y lo que yo veía en el trabajo en Chico Asen, y en otros lados en realidad, pero me quiero enfocar en Chico Asen. Bueno, para los que no conocen Chico Asen, es un municipio bastante chico, tiene como unos 5,000 habitantes. Yo empecé a trabajar allá en el 2014, cuando yo llegué, yo creo que habían más hombres en el municipio que lo que suele ser el caso, justamente porque se estaba iniciando la construcción de una nueva presa. Ya había una presa muy grande, creo que es la más grande de México y una de las más grandes de América Latina, incluso del mundo, que se construyó en los años 70. Pero, bueno, con la presa no es la única cosa, pero digamos que la presa formaba parte de cambios profundos en la economía mexicana, donde se estaba dejando la agricultura, bueno, la agricultura se volvió como más marginal, ¿no? Entonces la gente de Chico Asen, sobre todo los hombres, empezaban a salir mucho más, antes también se salía, pero mucho más a trabajar en otros lados. En discusiones académicas se habla de una nueva ruralidad, ¿no?, en términos generales en América Latina, y creo que es una buena descripción de Chico Asen, o sea, donde la agricultura juega un papel secundario y la migración temporal a otros lugares es muy fuerte, sobre todo entre los hombres. Entonces salen a Cancún, salen a la Ciudad de México, a los Estados Unidos, a donde haya trabajo. Trabajan por una temporada y regresan, o se quedan por mucho tiempo en otros lados. Claro, entonces cuando aparece un proyecto como este de la nueva presa, mucha gente se emociona, ¿sí? Porque existe una posibilidad de regresar y vivir en Chico Asen, cerca de sus familias, ¿no? Entonces, eso era lo que yo veía cuando yo llegué a Chico Asen, como bastante emoción por esta posibilidad, pero también como un miedo de que no fuera a funcionar y también una preocupación de que los beneficios de ese proyecto no beneficiara a todo el mundo, ¿no? De que no fueran tomados en cuenta, y se utilizaba mucho este concepto de pueblo. Y pareciera que ciertamente había como muchas dificultades en el diálogo con las autoridades estatales y con la CFE, en este caso, para asegurar que realmente todo el mundo beneficiara de esta construcción de la presa, a través de los trabajos, a través de proyectos de desarrollo.
Habían muchísimos problemas en este proceso y al final de cuentas no se construyó la presa, y no sé, en cuanto a los proyectos de desarrollo, por lo que entiendo también se vieron parados. Entonces fue yo creo que fue una situación con un resultado poco deseado por parte de la población en general, diría yo, aunque por supuesto hay cada población hay diferentes opiniones siempre, ¿no? Pero digamos, a grandes rasgos, creo que sí, fue algo que nadie quiso y aún así se hizo. ¿Y por qué se hizo eso? Eso es como lo que se preguntaban cuando yo terminé mi primer periodo de trabajo de campo allá. Esa era más o menos la pregunta, ¿no? Porque ya se estaba poniendo en pausa este proyecto, o sea, estamos hablando de 2015, hasta la fecha no se ha reiniciado esta obra, entonces es una pausa larguísima, ¿no? ¿Qué había pasado? Claro, aquí hay un montón de explicaciones, puede ser muy complejo, podemos entrar en detalle, y estoy seguro que la gente que está aquí de Chicoacén van a decir que lo entendí mal, ¿no? Que en realidad fue Sutanita o Franito, o sea, y seguramente tendrán mucha razón, no estoy diciendo que no, solamente que sí es complejo y hay diferentes opiniones, también se sale de Chicoacén, o sea, no solamente fue el municipio de Chicoacén que estaba involucrado en este proyecto, gente de otros municipios también tienen opiniones, por lo general van a decir, es que fracasó porque la gente de Chicoacén es muy egoísta, ¿no? Solamente quieren todo para ellos y nosotros queríamos también algo de ese pastel, ¿no? Pero bueno. Entonces, estoy consciente de que voy a simplificar esto un poco, tal vez demasiado, gusto de algunos, pero yo quisiera pensar esto de las alianzas, yo quisiera enfatizar eso, que tenemos dos maneras, bueno, sí, les digo, voy a simplificar demasiado aquí, pero hay dos maneras de pensar en estas alianzas. La primera forma de pensar en las alianzas es como lo podemos ver, pienso yo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si vemos ese documento de manera más atenta. Lo que yo veo allí es que se dirigen hacia fines, estas alianzas. Y es normal, ¿no? Hay muchos problemas que tratar, ¿no? Vemos 16 metas aquí, más esta meta de las alianzas, ¿no? Y para las organizaciones, para gobiernos, para empresas, es muy normal pensar en metas y en fines. Entonces, es un tipo de alianzas que se crean pensando en fines. Lo que yo veía que pasaba en Chicoacén y lo que yo pienso molestaba mucho a la gente es que las alianzas que había en Chicoacén no se basaban en fines necesariamente. También tenían organizaciones que se basaban en eso y que se dirigen hacia fines. Pero, digamos, las alianzas, cuando hablaban del pueblo justamente, hablaban de otro tipo de alianzas. Hablaban de una alianza mucho más cotidiana, alianzas de parentesco. Y algo que yo quisiera enfatizar aquí es la cuestión de dones, de regalos, ¿sí? De reciprocidad. Esto no tiene que ser necesariamente algo tangible. O sea, estamos hablando de visitas, ¿no? Es muy importante ir a visitar a los amigos, así es como se mantienen los lazos, incluso en las familias. O sea, bueno, para quienes hayan tomado un curso introductorio de antropología, van a saber de estas cosas, de la importancia del don. O sea, lleva más de 100 años gente escribiendo sobre el don y las alianzas a través de los regalos, y son de ese tipo. Pueden ser cosas, pero también pueden ser tiempo. Incluso más recientemente hay antropólogos importantes como Marilyn Stern y Janet Edwards que han escrito sobre el parentesco en Inglaterra y dicen que, bueno, en realidad si hay un pleito en una familia y alguien ya no llega, nunca visita a los demás familiares, con el tiempo se va a considerar que no forma parte de la familia en la práctica. Cuando hablan de la familia no van a hablar de estas personas. Entonces, esta cuestión de reciprocidad y dones pensando en largo plazo, esas son las alianzas. Espero que puedan ver la diferencia que estoy señalando aquí. O sea, una es una alianza que se dirige hacia fines, ¿sí? La otra alianza es una alianza que se construye a partir de estas relaciones recíprocas. Como podrán ver, son dos alianzas bastante distintas. Y cuando entran en contacto, no necesariamente el resultado es como tan sencillo. Y creo que aquí hay un reto importante para la sociedad civil, pero también para gobierno y para empresas.
de ligarse como ese otro tipo de alianzas. ¿Por qué esto es problemático y por qué es importante? Bueno, por esta cuestión de pueblo que les he dicho. Como cuando tenemos una dicotomía entre pueblo y los otros, los opositores, es que los opositores piensan de manera interesada, instrumental, ¿no? Egoísta, todo eso. Y si lo pensamos, o sea, si traducimos y vemos, bueno, es que las organizaciones, sí, se dirigen hacia fines. Esto es instrumental, ¿sí? O sea, hay algo ahí que es cierto, aunque, o sea, en esta crítica obviamente se pierde de vista la importancia también de esa instrumentalidad. Pues tenemos que ponernos metas, si no, ¿cómo vamos a llegar a algún lado, no? Pero cuando se conforman organizaciones en Chicoasén y seguramente en otros lados, existe siempre, bueno, eso es lo que yo diría, una sospecha, ¿no? De que los líderes van a ver por sus propios intereses. Todo el tiempo está esa sospecha. Y se liga con, justamente con la formulación de metas explícitas. Entonces, bueno, no veo que se me estaba acabando el tiempo aquí, entonces no voy a profundizar mucho más en esto, solamente quisiera señalar este asunto y la importancia, creo yo, de la sociedad civil organizada, pensamos en las organizaciones entonces de la sociedad civil, de pensar en cómo expandir esa alianza que se plantea en este tipo de documentos como la Agenda 2030, donde se habla, como les comentó antes, Mónica Eden, sobre, bueno, yo pienso en primer lugar entre alianzas entre empresa, iniciativa privada, gobierno y sociedad civil, ¿cómo llegar a ese pueblo, digamos, ¿no? Que es tan importante en ese momento donde hay actores que buscan como adueñarse de ese concepto de pueblo. Yo pienso que tal vez se podría pensar en otra cosa para no caer como en esta carga política que existe actualmente, que se relaciona con ese término. Pero ¿cómo hacer? Bueno, yo pienso que un primer paso sería eso, pensar en las alianzas de esas dos formas. Sí, podemos tener alianzas que se dirigen hacia fines, pero también ¿cómo hacemos alianzas a largo plazo, estableciendo relaciones recíprocas? Claro, esto es bastante básico, y supongo que los que están trabajando en esto en la práctica seguramente lo tendrán muy claro y todo esto, ¿no? Pero bueno, como no pude hablar con ustedes antes, no sé exactamente qué preocupaciones tienen, etcétera. Entonces, digamos, desde mi perspectiva, este es como uno de los retos que yo estoy viendo actualmente para la sociedad civil, y que, bueno, que yo sí creo que se puedan solucionar, ¿no? Y para crear como estas alianzas a largo plazo en la práctica. Pues muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias, Martín. De veras interesantísimo y muy vigente este enfoque antropológico con el que además yo me identifico muchísimo con mis colegas. Entonces, es un trabajo muy interesante, es un trabajo de profundidad. Me quedo mucho con una idea central que tú tienes en tu ponencia. Esta idea del concepto del pueblo, ¿sí? Pero como una idea de articulación. Es importantísimo y sobre todo tiempos y en estos momentos, no una idea de polarización, una idea de articular a todas y a todos los actores sociales que estamos en estas tareas. Y mencionas también un concepto que, bueno, claro, da para mucho, pero un concepto que estuvo muy en boga todavía no hace muchos años, pero me parece, a lo mejor sale un poquito de la discusión, pero yo sí creo que hay que regresar a él, que es este concepto de la nueva ruralidad. Es importante. Pues muchísimas gracias, Martín, de veras, muy, muy interesante. Gracias. Y entonces, continuamos con el conversatorio. Y ahora quiero presentar a Jorge Arturo León Ibeles Avelar. Él es ingeniero en informática, con especialidad en antropología filosófica, por la Universidad Panamericana. Cuenta con un máster en dirección de empresas por el IPADE y actualmente estudia el doctorado en Management por la, perdón si no lo pronuncio bien, Antwerpen University en Bélgica y el Management Center Institute en Austria. Actualmente se desempeña como director de posgrados empresariales en la Universidad Panamericana y es profesor de diversas asignaturas. Es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Scouts de México, AC, y miembro del Comité Directivo Interamericano de la Organización Mundial
del movimiento Scout. Bienvenido, Jorge. Tienes la palabra, por favor, durante 15 minutos. Gracias. Creo que tenía el audio apagado. ¿Ahí ya me escuchan? ¿Y ya ven la presentación? Sí. Perfecto. Sí. Pues gracias. Antes que otra cosa, quiero pues igualmente que todos unirme a la felicitación al CEMEFI por estos 20 años. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de estar por diversas instancias, primero desde una OSC y después pues varios años en la universidad, pues muy ligado al trabajo y el esfuerzo que han venido desarrollando en todos estos años y de verdad que me da mucho gusto que estemos llegando a este congreso número 20 por todo este esfuerzo. Igualmente, bueno, pues agradecer a todos los participantes en esta mesa y bueno, particularmente a las presentaciones que antecedieron a la mía, porque me parece que complementan bastante bien, ¿no? Por un lado, Mónica, particularmente a mi presentación le ha ayudado también muchísimo porque con toda la introducción que pudo dar de los ODS me facilitará la vida en lo que yo vine pensando. Y bueno, posteriormente Martín, con la visión antropológica, me parece que complementa muy bien y en términos de idea, lo que yo trataré de llevar en términos prácticos, ¿no? Cuando traté de hacer esta ponencia, mucho mi preocupación a veces cuando trato de hablar de estos temas es que, pues bueno, pensamos en 17 objetivos, 169 metas, y pareciera que entonces pues es una onda de los gobiernos y de las instituciones allá lejos de nosotros y pues que a nosotros nos toca, pues, demandar o aplaudir o exigir o lo que sea que se cumpla, ¿no? Desde la comodidad de nuestro hogar. Y me parece que esto no es así. Entonces, lo que traté de hacer, e iré pasando de pues, una forma muy rápida para aprovechar estos 15 minutos, lo que traté de hacer es recorrer los 17 objetivos con uno o dos bullets de algunos numeritos de cómo estamos. No pretenderé leerlos todos aquí en esta participación, más bien pues los iré poniendo mientras voy interviniendo. Y alguna idea, ¿no? Me parece que muchas veces el problema es que no sabemos nosotros qué podemos hacer. ¿Qué puedes hacer tú hoy desde tu casa? ¿Qué puedes hacer tú desde la empresa, desde la sociedad civil? Pues para ayudar un poco a cumplir estos ODS, ¿no? Que ese gran número que se ve inalcanzable ahí de reducir en no sé cuántos millones, no sé qué cosa, pues que pareciera que tú dices, bueno, ¿y yo qué puedo hacer, ¿no? Yo soy un pobre mortal, ¿no? ¿Cómo ayudo a reducir esos millones? Bueno, tu granito más mi granito más nuestro granito, eso es lo que hace el océano, ¿no? Entonces, traté de verlo de esa manera, y entonces, bueno, pues trataré de ir compartiéndoles estos, ¿qué tal sí? ¿No? Les he llamado a cada uno de estos. Entonces, bueno, pues, el primero, fin de la pobreza, ¿no? Evidentemente tenemos a muchísima gente que sigue viviendo con muy pocos recursos al día y que con eso tiene que tratar de sobrevivir. Y lo peor es que esto pues, se acentúa cuando hablamos de jóvenes, ¿no? Pues bueno, ¿qué tal si tú desde tu empresa, desde tu organización donde estés, pues primero te aseguras que tus proveedores cuenten con condiciones de trabajo digna? Porque muchas veces tú dices, yo las tengo, perfecto. Pero ¿y tu proveedor las tiene? ¿Qué tal si te aseguras que tu proveedor también cuente con condiciones dignas? Porque cuando tú eliges a un proveedor con condiciones dignas de trabajo, con un salario digno, estás ayudando a que esto se disminuya. Cuando tú eliges a uno que no las tiene, lejos de estar ayudando a que se disminuya, indirectamente lo estás fomentando sin así quererlo. ¿O qué tal ayudar de manera constante y decidida a alguna comunidad en situación de pobreza? ¿Qué tal mejor hacerlo con una organización establecida que esté ya trabajando en eso, que esté seguro? De hecho, esta es una idea muy importante. Muchas veces queremos, esta presentación está en febrero, pero acabamos en enero, acabamos de pasar la Navidad hace poco, y a veces en la Navidad nos surge este espíritu de decir, vamos a ayudar y ayudar y ayudar. Mucho mejor si lo hacemos de forma ordenada. Entonces, pues acércate a alguna organización y trata de ayudar. Oye, y en términos del hambre, ¿no? Ahí voy dejando los indicadores para poder ir avanzando y que me dé el tiempo. Hambre cero. ¿Qué tal si no desperdicias los alimentos? ¿Qué tal si te aseguras de tener un consumo mucho más responsable
de utilizar o planear mejor tus compras, ¿no? Porque cada alimento que tú desperdicias, hombre, yo, cuando uno es chiquito le dicen, es que hay tantos niños en África que no tienen que comer. Claramente la lechuga que tú tiras a la basura no se le iba a comer el africano. Pero claramente en la medida en que seamos más responsables, podrá haber recursos para todos. Está medido que todo el alimento que se desperdicia en el mundo sería suficiente para alimentar prácticamente dos veces a la gente que no tiene con qué comer. Seamos más responsables en nuestro consumo y estaremos ayudando a combatir el hambre. Salud. Bueno, esta lámina evidentemente hace un año hubiera sido muy distinta hoy, ¿no? Hoy tenemos una pandemia que nos ha cambiado drásticamente la perspectiva de la vida y, por supuesto, de este ODS. Hagamos nuestra parte. En la medida en que sea posible, y puede sonar trivial, pues es que colabora quedándote en casa. Y si tienes que salir, pues colabora con todas las medidas, con todas las normas, usa el cubrebocas, no salgas si no tienes que salir. Y eso ayuda muchísimo. Estamos hoy en un momento clave en términos de salud y bienestar, como pues en décadas, al menos, quizá desde la Segunda Guerra, no lo habíamos estado. Nos toca poner nuestro granito de arena, nos toca seguir con ese esfuerzo de estar pues en casa haciendo lo que tenemos que hacer. Y los que tienen que salir, porque sé que también muchos tienen que salir, pues nada, salir con todos los cuidados y todas las medidas posibles para hacerlo, ¿no? Educación de Cali. Jorge, perdón, más un momentito. Me comentan que tu presentación no se ve en pantalla completa, que si pudieras ponerla en pantalla completa, con láminas completas, porque se ve nada más una tira. ¿Está así, se supone? No, pero, viendo. ¿Están viendo la tira? Ajá. Sí, la estamos viendo fragmentada. A ver, ¿Quisieras que proyecte yo, Jorge? Sí, si me ayudan, me ayudarían mucho. Gracias. Educación de calidad, gracias. ¿Qué tal que apoyas a diversos programas de becas que existen, que ya existen, ¿no? Hay muchas instituciones, desde universidades privadas hasta instituciones públicas, ¿no? Escoge la gama que a ti te guste, que tienen programas de becas para apoyar a la educación, desde educación primaria hasta educación superior, insisto, pública o privada. Ayuda, contribuye, dona un poco para que podamos ayudar a más, porque particularmente ahora también pues la brecha se va a abrir más. Con este año educativo, el problema es que, claro, las instituciones de determinada calidad han continuado con sus programas, con varias complejidades, ¿no? Lo sabemos desde el mundo académico, lo complejo que ha sido hacer esto, pero hemos continuado. Sin embargo, cuando uno va a la educación privada y a la educación rural y a la educación pública de menos recursos, la brecha se va a hacer más grande. Entonces, bueno, pues podemos ayudar, ¿no? Podemos contribuir un poco con lo que esté en nuestras manos. Igualdad de género, ¿no? Otro tema importantísimo, me parece, que de repente la pandemia lo frenó, quizá, bueno, cuando digo lo frenó es, si nos vamos a unos días antes de la pandemia, era como una gran ola, ¿no? Y llegó la pandemia y, pues, bueno, el mundo empezó a hablar de otra cosa, ¿no? Evidentemente. Pero no lo podemos olvidar y no lo podemos dejar atrás, ¿no? Insisto, días antes de que nos encerráramos, una semana previa habíamos tenido un gran movimiento de mujeres y no lo podemos olvidar, ¿no? Entonces, busquemos que haya verdaderas prácticas de equidad en tu trabajo. Pero más importante, luego voltea a tu casa y pregúntate si también existen, ¿no? Porque muchas veces ahí es en donde no las vemos, ¿no? Entonces, yo te invito a que revises lo que haces en casa, que revises lo que haces en tu trabajo y que veas si verdaderamente existen esas prácticas de igualdad, ¿no? Que sería bastante importante. Luego tenemos como siguiente tema, como tema sexto, el tema de agua, ¿no? Simplemente una idea. Toma tu recibo de agua y comprométete a ver cómo lo puedes reducir. Oye, ¿cómo le hago para reducir un 10%? Oye, 10 te parece mucho, 5.
Y ya te parece poco 20, me da igual. Pero comprométete tú, redúcelo tú, ¿qué puedo hacer? O sea, muchísimas ideas creativas para decir, ¿cómo le hago para reducir un poco mi consumo? No el consumo de la gran ciudad, mi consumo, que cuando reduzcas tu consumo, vas a automáticamente a ayudar, insisto. El tema es cómo vamos todos ayudando a que esto sí pase, ¿no? Energía. Pues nuevamente, desde casa, hoy que todos estamos en casa y guardados, oye, ¿por qué no te aseguras que todos tus focos sean focos de LED, ¿no? Hoy es que son más caros, duran más, así que no te preocupes, y además te reducen el consumo de energía, y además ayudas al planeta, ¿no? Tus focos, que sean focos de LED. ¿Y por qué no desconectas lo que no ocupes? Hoy, insisto, estás en casa, aquello que no estás ocupando seguido, pues lo puedes desconectar, no pasa nada. Es que tendrás que conectarlo cuando lo ocupes. Pues sí, será tu gran esfuerzo adicional por el planeta. Es conectar y conectar, ¿no? Trabajo decente y crecimiento económico. Algo que se puso muy de moda con la pandemia, pero que me parece que pues, tenemos que aprovechar esta ola para continuar haciéndolo, es, oye, ¿por qué no compras lo local, ¿no? Para fomentar el crecimiento económico. ¿Por qué no ayudas a esos trabajadores que pues eso, están haciendo el esfuerzo para que su negocio continúe, y no solamente hablo de microempresarios, ¿no? Porque a veces pensamos solo en, por ejemplo, no sé, en la fonda de la esquina, ¿no? Capaz que también en la cadena restaurantera más establecida, pero que pues le da trabajo a un montón de gente, consume, o sea, en la medida de tus posibilidades, ayuda, particularmente en este momento, en donde además de la crisis sanitaria tenemos una crisis económica, consume, ¿no? Consume, que eso ayudará muchísimo. El noveno, industria. Apoyar el emprendimiento, siempre es una buena idea. En este noveno indicador de industria, innovación e infraestructura, si me apoyan en la siguiente lámina, por favor. Apoya el crecimiento. El emprendimiento siempre es una buena idea en términos de innovación. El décimo, reducción de desigualdad. Yo lo que te diría es, contribuye, contribuye, contribuye. Hay un montón de OSCs que trabajan en reducir la desigualdad. Búscalas, acércate a ellas y contribuye, contribuye, contribuye. Ese es un gran reto porque, insisto, la brecha hoy con un problema de salud, con un problema de economía, la brecha se va a hacer más grande. Naturalmente se va a hacer más grande. Desde nuestra comodidad del sector medio, del sector medio alto, del sector educativo, lo que sea, nos toca ayudar a que esta brecha no se haga más amplia. Nos conviene a todos. Hay que contribuir. El onceavo, pues, ciudades y comunidades sostenibles. Oye, ¿por qué no? Pues, digo, claro, la pandemia seguramente te ha ayudado mucho, al menos en mi caso eso ocurre, ¿no? Por supuesto que el uso del vehículo motor se redujo muy considerablemente, pero aún así, pues siempre queda la reflexión de decir, oye, ¿y lo tengo que ocupar? ¿O hay algún otro medio para moverme? Reduce el uso del vehículo, reduce el uso de combustibles fósiles en general, el uso del gas, el uso de energía no renovable, y con eso estarás ayudando mucho a este ODS número 11. En el 12, y este muy en boca hoy con el tema que nos ocupa, el consumo responsable, porque claro, desde casa, el consumo de plásticos de un solo uso, veía una estadística hace unas semanas, que evidentemente el año pasado se incrementó pues muy considerablemente, ¿no? El consumo de plástico de un solo uso. Es una cuestión natural desde el sector alimenticio, pero también desde una serie de sectores adicionales. Entonces, no a los plásticos de un solo uso. Pensemos en formas innovadoras para reducir ese consumo del plástico de un solo uso. Eso es fundamental. No solo de plástico, pero de cualquier material de un solo uso. Voy terminando para respetar el tiempo. En el número 13, recicla, ¿no? Recicla, recicla, recicla. Eso ayudará mucho a que pues haya un mejor clima, un mejor planeta, un mejor entorno.
Y en ese mismo reciclar, no uses materiales no biodegradables, pues en el objetivo número 14, pues que tiene que ver con la vida submarina, en donde además tenemos un ecosistema que está en riesgo, ¿no? Aquí en nuestro país, el Golfo de México, uno de los 5 ecosistemas que mayor riesgo tiene en este momento. ¿Y qué tiene que ver los materiales no biodegradables? Pues todo lo que tú desechas, en buena medida, termina al final en nuestros océanos, ¿no? Entonces, no a los materiales no biodegradables, pues claramente estarás haciendo mucho. Para el 15, vida de ecosistemas terrestres. Así como dije, recicla, pues ahora puedo hacer el inverso, compra reciclado. Si tengo que elegir entre un papel de primer uso y un papel reciclado, pues compra reciclado, ¿no? O sea, ayuda un poco. Ese poquito suma, todo esfuerzo suma. Y termino, bueno, pues rápidamente con Paz, poniendo tu granito de arena, impulsando a los medios digitales, y finalmente en el 17, donde me quiero detener, que quizá es, por supuesto, que uno de los temas que nos llevaba aquí, y es, hay muchísimas OSCs trabajando en el tema del cumplimiento de los ODS, trabajando en esta parte de lograr los objetivos. Los objetivos no se logran solos, se logran a través de alianzas y de vínculos entre las diversas organizaciones. Hoy estamos aquí sentados, pues una institución independiente como es el CEMEFI, estamos sentados gente del sector educativo, están escuchándonos seguramente gente del sector empresarial, del sector social. Solamente todos unidos en una gran alianza vamos a lograr que esto cambie y que verdaderamente nos acerquemos decididamente al cumplimiento de los objetivos. Me parece que ayer fue un día muy bueno para la Agenda 2030, ¿no? Una nueva oportunidad de recomenzar cuando el país más consumidor y más grande del mundo decide volverse a sumar al cumplimiento de estos objetivos del desarrollo sostenible. Pues excelente momento para celebrar, uniéndonos todos en grandes alianzas para cumplir estos objetivos, ¿no? Entonces esta sería mi intervención que yo quería hacer el día de hoy, y perdón por los 2 minutitos que me pasé, muchísimas gracias. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias. Muy interesante. Yo rescato de esto es, hay una idea central que yo veo, es cómo la pandemia trastocó muchísimas cosas, ¿no? Muchas cosas que incluso están relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible, vistas desde la perspectiva de nuestro trabajo institucional, por ejemplo, nosotros en Indesol, cómo nos toca simplemente nuestros eventos de capacitación. Generalmente son presenciales, tradicionalmente tenemos un año haciéndolos en plataformas, ¿no? Este evento de los congresos y el conversatorio de CEMEFI, ¿no? La riqueza que siempre es lo presencial, bueno, aquí estamos en esta plataforma. Y lo rescato, por ejemplo, pienso en asuntos como una cuestión que nos metimos en el sol y que tiene mucho que ver con eso que tú planteas, el efecto del confinamiento en la población de niñas, niños y adolescentes, cuando hablamos de lo que tiene que ver con la educación y la educación de calidad. Nosotros hicimos una investigación consistente, estamos incluso empezando en la segunda fase, y de veras encontramos datos no solamente interesantes, sino alarmantes. Entonces, ahí cierro, quiero decir nada más que hay muchísimas cuestiones que están surgiendo con toda esta realidad nueva que nos presentó de sopetón y de golpe el asunto de la pandemia. Nuevamente por tu intervención, muchas gracias, Jorge. Y paso a presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Humberto Muñoz Grande. El doctor Humberto Muñoz es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es maestro en Administración Pública y licenciado en Finanzas. Cuenta con un diplomado en evaluación de impacto por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente se desempeña como coordinador del doctorado en responsabilidad social de la Universidad Anáhuac, México. Ha sido docente en la Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Iberoamericana, entre otras. Es miembro de la International Society for Third Sector Research,
y tiene como líneas de investigación principales la relación gobierno-sociedad civil y responsabilidad social. Tiene publicaciones de libros, capítulos en libros, artículos y estudios especializados. Pues bienvenido, Humberto, gracias, y tienes hasta 15 minutos para la intervención. Adelante, por favor. Tomás, muchas gracias. La verdad es que es un gusto estar con mis colegas en este panel y felicitar desde luego a CEMEFI por la organización de estos eventos y felicitar también al comité académico que durante varios años a través de distintas universidades ha acompañado este congreso que no mentiría si dijera que es el congreso de investigación sobre sociedad civil más importante en nuestro país. Así es de que, bueno, pues muchas felicidades a todos en este aniversario. Y para iniciar, quisiera en la línea, un poco retomando algunos aspectos que mis colegas, espero que ahí se vea el PowerPoint, algunos aspectos de mis colegas, yo quisiera enfocarme en cómo es una relación de alianzas, pero cómo la alianza es solamente uno de los tipos de relación que se pueden establecer y cómo las alianzas solamente son uno de esos tipos para alcanzar ciertos objetivos, pero también hay otros momentos en los que con otras figuras se puede alcanzar objetivos. En este sentido, me quiero concentrar en la Agenda 2030, pero en esta alianza en la relación gobierno-sociedad civil y particularmente en México, aunque daría un contexto latinoamericano. Quiero contextualizar cómo se encuentra el espacio cívico a nivel internacional, y esto lo retomo de Civicus, Tracking Civic Space, que está disponible en la página de Cívicos, y ustedes pueden observar que una eminente reducción del espacio cívico en distintos países del mundo, y si observamos en el caso del continente americano, notaremos que países como México, como Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, ocupamos el nada digno lugar de espacio cívico represivo por parte del gobierno. Son datos duros que saca el monitor, y quisiera presentarles qué significa esto de un espacio cívico represivo según la metodología de Civicus. Desde luego unas aplicarán, otras no, pero en general es un espacio cívico limitado donde las personas activas y los miembros de la sociedad civil que critican a los que detentan el poder corren el riesgo de ser vigilados, hostigados, intimidados, encarcelados, heridos y muertos. Aunque existen algunas organizaciones de la sociedad civil, el trabajo de estas se ve obstaculizado regularmente y enfrentan amenazas de cancelación de registro, de cierre. En fin, aquí ustedes pueden leer con precisión qué significa esto de espacio cívico represivo, como el que vivimos en estos países que he mencionado, y daré cuenta de algunos elementos que Cívicus toma para definir por qué estos países se encuentran en de esta manera. En el caso del presidente Jair Bolsonaro en Brasil, como ustedes saben, México y Brasil teníamos uno de los marcos legales, si bien complejos y si bien perfectible, pero de los marcos legales más avanzados en Latinoamérica en cuanto a la relación gobierno-sociedad civil y leyes específicas para organizaciones de la sociedad civil. En el caso de Brasil, con la llegada del presidente Jair Bolsonaro, se estableció el decreto ejecutivo que facultaba a la Secretaría de Gobierno para monitorear y establecer mayores sanciones a las organizaciones de la sociedad civil. También el discurso ha sido un discurso fuerte contra las organizaciones, se les acusó de ser quienes habían incendiado el Amazonas, ahí se lee textualmente la nota y las palabras del presidente Bolsonaro, y en septiembre calificó a las ONGs como un cáncer
que no ha podido matar, que no ha podido eliminar. Esto está documentado en los distintos medios de comunicación. Por otra parte, el caso de Ecuador, la siguiente semana, el jueves, estaremos presentando un estudio comparativo que hicimos con colegas de Ecuador, de Brasil y de México sobre cómo se encuentra la relación gobierno-sociedad civil en estos tres países. Y en el caso particular, pues cuando el presidente Rafael Correa se dieron las cancelaciones de registros a Acción Ecológica, la cancelación de registros a la Fundación Pachamama, también el decreto 982 que definió requerimientos muy, de alguna manera, fuertes para el estatus legal de las organizaciones, y también un tema central que en el caso mexicano y en el caso brasileño no se da. En el caso mexicano y brasileño nosotros podemos crear una organización de la sociedad civil sin necesidad de pedir permiso, no así en el caso de Ecuador, donde para que una organización de la sociedad civil exista debe de pedir un permiso especial al presidente de la República. Este mismo caso se da con el presidente Daniel Ortega en Nicaragua, en donde hubo cancelaciones de registro al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, en fin, a varias organizaciones de la sociedad civil, y donde también para existir se debe de pedir permiso al Congreso Nacional. Esto no nos es, en el caso mexicano, pues no andaré en ello, todo mundo sabemos que hay una narrativa contra el gobierno federal, del gobierno federal contra las organizaciones de la sociedad civil. La primera circular del gobierno federal tuvo que ver con la cancelación de recursos, también la ausencia de las organizaciones en el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, en el discurso programático no se encuentran las organizaciones. Esto en los últimos tres sexenios se encontraban en el propio Plan Nacional de Desarrollo, la burocratización de los mecanismos de participación ciudadana, la sobreregulación a las donatarias autorizadas y estos mecanismos que hemos nosotros observado y estas disposiciones. Así es de que en términos generales lo que podemos observar es que hay una relación tensa en el caso latinoamericano en cuanto a la relación gobierno-sociedad civil, y esto nada más como contexto para saber si es propicio una alianza con el gobierno, hablo de los gobiernos nacionales y los gobiernos federales, desde luego según el régimen, si es factible una alianza de esto que estamos debatiendo el día de hoy, gobierno-sociedad civil, o cómo se dan. Y en ese sentido también quisiera tomar iniciar la discusión sobre los tipos de relaciones que puede haber con un gobierno, y en términos generales, cuando estamos hablando de gobernabilidad, y hablamos de gobernabilidad, pero con este con este calificativo de democrática, entenderemos que hay ciertos prerequisitos. La primera, la presencia de actores tanto públicos como privados con cierto poder para solucionar problemas, y un problema que ni los actores públicos ni los actores privados puedan resolver por sí mismos. Esto entenderíamos por gobernabilidad, y si lo entendemos desde su aspecto democrático, lo que podemos observar es que la participación ciudadana es un derecho, son relaciones de poder, relación gobierno-sociedad civil, pero no por el poder político. Y aquí una propuesta: tomar al conflicto como base de la relación gobierno-sociedad civil con sus distintos grados de tensión. Para esto hay varios autores que han estudiado esta relación, entre ellos está desde luego Clark, donde en 1991 decía que había tres tipos de relación en esta relación gobierno-sociedad civil, y era oponerse al gobierno, complementarlo o ignorarlo. Jung más adelante dirá que habrá un rol suplementario, complementario o adversarial. Más adelante, una tesis un poco más acabada es la de Nahum en 2000, donde dice que hay una relación que complementa, que confronta, que coopera o que coopta. Y nosotros nos atrevimos a incluir algunas otras categorías como un termómetro, pensándolo en que esta relación puede pasar por indiferencia, por corporativismo, por no corporativismo, por alianza, por contraloría, por conflicto o por rebeldía. Y este es el modelo de Nahum, donde habla de medios y fines y dice, bueno, pues cuando los fines y los medios son similares, se da la cooperación; cuando son distintos, se da la cooptación. Y ahí ustedes pueden ver cómo es el modelo de Nahum. En nuestra propuesta observamos que la alianza es solamente una de estas relaciones. Es la relación en donde estamos
de pares, esa es una de las características de las alianzas, el poder se comparte en la relación gobierno-sociedad civil, pero hay muchas otras posibilidades de relación, estas que decíamos, en donde no solamente, en donde una organización puede transitar por distintos estadios de este termómetro, según el régimen político que le toque, según la afinidad de ideología política y según otros, otros. Por ejemplo, en el caso de políticas ya predefinidas, lo entendió como el neocorporativismo en esta acepción positiva, no como la entendemos en México solamente, podemos encontrar que, por ejemplo, si llega un gobierno conservador, pues solamente habrá recursos en términos de salud sexual y reproductiva para determinado tipo de proyectos en donde las organizaciones que defienden más la libertad de derecho a decidir, etcétera, pues no se encontrarán en en un momento quizás más de conflicto, de contraloría, pero difícilmente de pares o difícilmente de adhesión a políticas predefinidas. Así es de que la relación gobierno-sociedad civil es compleja y es así, depende del tipo de organización, depende de muchas cosas. Y en ese sentido, lo que me gustaría compartir con ustedes es un estudio que hicimos junto con la OCDE sobre las alianzas en México, y para ello tomamos dos actores: las fundaciones, solamente fundaciones, este grupo particular de organizaciones de la sociedad civil, y el gobierno federal. Este fue un estudio que hicimos hace 2 años y en donde particularmente rescato los puntos de la alianza. Cuando hicimos varios focus group y cuando hablábamos de los temas de alianza, hay varios, desde luego hay una categoría mucho más amplia, pero cuando hablábamos de la colaboración, hablábamos de 3 tipos de colaboraciones a partir de marcos teóricos ya muy definidos, y era el diálogo, el intercambio de información y las alianzas. El diálogo entendido, nos preguntamos a los actores, tanto de fundaciones como del gobierno, servidores públicos, ¿qué beneficios se obtienen del diálogo? ¿Dónde dialogan? ¿Si había espacios para dialogar? ¿Cada cuándo dialogaban? ¿Y cuáles eran los obstáculos? Lo mismo hicimos cuando hablamos de intercambio de información, y las preguntas centrales eran: ¿para qué se intercambia información? ¿Cómo se intercambia información? Y la calidad de esa información. Y finalmente nos fuimos a analizar las alianzas, que es lo que presentaré. El estudio está disponible en la página de 6. Más adelante pondré este, y también en la OCDE. Cuando hablamos de las alianzas, las preguntas eran: ¿cómo es una alianza? ¿De qué se caracteriza desde el punto de vista empírico? ¿Qué supone eso? ¿Y qué obstáculos se dan cuando están estas alianzas? En este sentido, los resultados que observamos en este estudio es que los actores decían que las alianzas se caracterizan por ser formales. Veíamos cuál era lo que ellos percibían como alianzas y lo que veían en términos diarios de estas relaciones. Se instituyen mediante instrumentos jurídicos, importantísimo, es un requisito indispensable para la administración pública federal. Sin embargo, veían que uno de los puntos más débiles de esta caracterización es que generalmente en el caso mexicano eran alianzas de corto plazo, y en donde el gobierno participaba en aquel momento con la disposición de recursos financieros o en especie. Recordemos que en otros países, estas alianzas, en muchos países, quien otorga los recursos es más bien la fundación y no tanto el gobierno y no tanto los gobiernos, y se instituyen con 3 propósitos: implementar conjuntamente programas o proyectos específicos, en la mayoría de los casos esto cae en las relaciones neocorporativas o en las relaciones de alianza, y para diseñar programas o proyectos específicos, y también para evaluar programas y proyectos específicos. Por otra parte, me quedan 2 minutos aquí, ya puse.
Por otra parte, cuando preguntábamos sobre los obstáculos, eran la construcción de alianzas con instituciones privadas es muy complicada desde el punto de vista legal para los servidores públicos, la tramitología es muy compleja, es muy complejo colaborar con el gobierno dado todo este proceso burocrático, y decían las fundaciones que hay que pensarlo dos veces antes de entrarle, que la desconfianza entre ambos es un alto costo de transacción, los procesos administrativos son largos, el marco jurídico es muy complejo, hay rigurosos controles financieros y hay un exceso de control de cumplimiento de metas estipuladas. También nos decían que lo que observamos fue que el primer aliado de la administración pública para la construcción de alianzas no son las organizaciones de la sociedad civil, son desde luego primero los estados, bueno, sí, desde luego, ¿verdad? Pero son los estados y los municipios. Hay un obstáculo también importante, es la constante rotación de los servidores públicos, lo que limita el seguimiento de los acuerdos y encarece el proceso. Hay una curva de aprendizaje muy importante y cuando cambian a los servidores públicos, pues esto se complejiza nuevamente porque hay que nuevamente que trazar esa curva de aprendizaje, un sistema presupuestal complejo y también de corto plazo. Esto es en términos generales lo que nosotros observamos en cómo son las alianzas, cómo se pueden dar las alianzas gobierno federal con el gobierno federal, con los gobiernos estatales, pero desde luego cómo se insertan estas alianzas en el contexto en un contexto de espacio cívico represivo. Así es de que, bueno, pues es lo que queríamos, lo que yo quería compartir con ustedes, una reflexión sobre qué entender por las alianzas, qué entienden, mejor dicho, los actores cuando hablan de alianzas. Dos, si las alianzas son posibles en estos momentos con el gobierno federal. Tres, creo que hay alianzas con los gobiernos estatales y gobiernos municipales. Hay varios ejemplos que están fructiferando, que están siendo muy fructíferos actualmente. Y cuatro, no olvidar que las relaciones gobierno-sociedad civil deben darse en el marco de la institucionalidad, donde haya medios y mecanismos de colaboración, medios y mecanismos institucionalizados que permitan el diálogo, la colaboración y que cada vez tengamos menos medios discrecionales de relación gobierno-sociedad civil. Así es que, bueno, Tomás, esas son mis reflexiones y atento a los comentarios. Muchas gracias. Dejaré de compartir. Al contrario, Humberto, muchísimas gracias. Aquí están mis datos. Perfecto. Para los estudios también se los puedo mandar, etcétera, si me escriben, ahí está mi correo. De acuerdo, muy bien, sí, muy, de hecho yo sería de los primeros que te solicitaría incluso la presentación de todas las referencias bibliográficas. Mira, yo, este mapa que nos presentas de Civicus, híjole, mano, de veras que sí está para pensarse, está para escalofriante en algunas cosas. Muy rápidamente quisiera, de tu intervención, hay dos cuestiones, ¿no? Efectivamente, lo que tiene que ver con sociedad civil, particularmente el programa de conversión social que muchas y muchos de ustedes conocieron, tú particularmente, Humberto, el CENEFI, etcétera, ya no aparece, es el segundo año que no aparece en el presupuesto de ingresos de la Federación. Bueno, sin embargo, aquí estamos, ¿no? Aquí está la INTESOP sigue prácticamente haciendo este tipo de eventos, como podemos con aliados, como CENEF, con aliados, con aliados, con sociedad civil, y ahí seguimos. Y el otro asunto es este entorno que tú pones como, que tú denominas espacio cívico represivo, ¿no? Me parece, dentro de tu diagnóstico, muy puntual y también rudo, está duro, pero bueno, así es. Y simplemente para terminar, pues estos ejemplos, ¿no? Brasil, Ecuador, Nicaragua, México. En Nicaragua no solamente fue la cancelación a las ONGs y OSCs, sino que el propio, voy a poner como ejemplo al poeta Ernesto Cardenal, que era el presidente de la Asociación de Escritores allá y que participó incluso en la Revolución Sandinista y después fue opositor a cómo vino esto, fue censurado, fue perseguido, acaba de fallecer apenas hace bueno, entonces, con esto terminamos el panel. Yo sí quiero recordar que está abierta el chat
para preguntas, para dudas, para comentarios de todas las personas que nos están viendo en este momento. Quisiera yo, por lo pronto, ver, recuperar alguna inquietud que está planteada. Miren, por lo pronto yo tengo aquí una reflexión pregunta que está dirigida al doctor Larson, nos las hace José Fermín Muñoz Gutiérrez y la leo textualmente. Dice, me entusiasma el propósito de la Agenda 2030 y me causa tedio las más de 400 páginas de dicha propuesta. Eso dice, tengo mis buenas razones para ello, no es por pereza de leer, sino por la falta de efectividad que puede ser ese mamotreto, creo que quiso decir mamotreto, sino que se instrumente una sociedad civil participativa y que se fortalezcan nuestras instituciones. Y la pregunta es, ¿qué propone la ONU para tener instituciones serias, entregadas y con vocación de servir? ¿Se pretende fortalecer un marco jurídico de justicia que vigile la publicación de la Agenda 2030? Espero no ser errático en mi pregunta. Dice que para el doctor Larson, si me lo permiten, no sé si ustedes estén de acuerdo, me parece que incluso también tal vez Mónica era una opinión dado que se menciona. Adelante, sí, por favor, adelante. Sí, yo sí, con mucho gusto cedería la palabra a Mónica. Como se habrán dado cuenta, lo que yo hago es más que nada estudios antropológicos, donde me centro más en la práctica, qué están haciendo en la práctica. Yo sí he visto, por ejemplo, en las ciudades rurales donde trabajé, cómo trabaja el PNUD, pero no sé, creo que es como algo sesgado. Me gustaría más como saber la opinión de Mónica Eden, si no le molesta aquí a la persona que preguntaba, Fermín Muñoz. Pero muchas gracias por la pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Hablo? Por favor, Mónica. Bueno, muchas gracias, José Fermín, por esta pregunta. De hecho, pues aclarar que no son más de 400 páginas. Justamente lo que comentaba es que en algunos talleres que he tenido la fortuna de dar con organizaciones de la sociedad civil, les explico lo que es la Agenda 2030 y cómo llegamos a ella. Y entonces luego les pregunto, bueno, ¿cuántas páginas creen que tiene esta agenda? Entonces, curiosamente, la gente me ha respondido 200, 300, 400, hasta 400 me parece que me han dicho. Y eso habla de que, pues quizá lo vemos como un documento que nunca vamos a leer, que nunca nos vamos a acercar efectivamente, porque pensamos que es un documentote que nunca vamos que no está cerca de nosotros, que no está hecho para nosotros. Lo que yo te quiero decir, José Fermín, es que no es cierto. Es un documento de 40 páginas, que si le quitas todo lo de las consideraciones y quizá un poquito lo protocolario, pues es muchísimo más corto. Es decir, está al alcance de cualquiera. O sea, no es un documento grandísimo, pero pues tampoco lo tienes que leer y tampoco vas a encontrar algo nuevo. O sea, si tú cierras tus ojos y te imaginas cómo quisieras que fuera el mundo en 2030, las imágenes que tú ves en tu mente, estoy segura que de alguna manera también lo hicieron todas las personas que participaron en esta Agenda 2030 y de alguna forma llegaron a un consenso mundial o global sobre este mundo que quisiéramos tener en 2030 y bueno, a la vez tratando de que sea algo realista, ¿no? Entonces, pues te invito y los invito que si tienen la posibilidad y más ahorita que estamos en pandemia, que lean la Agenda 2030 o los ODS y seguramente van a encontrar mucho de lo que ustedes ya hacen, tanto como OSCs como
personas, porque Jorge León explicó muy bien cómo apropiarse de ello en el día a día, en la vida de todos nosotros y nosotras. Y pues puede ser una brújula también para nosotros en nuestras vidas, en nuestro trabajo, etcétera. Gracias. No te oímos, Tomás. Tenía el micrófono apagado, perdón, muchas gracias. Miren, en lo que nos llega alguna otra pregunta, les comento lo siguiente. Dimos 10 minutos más adicionales para que se integrara más gente, o sea que tendríamos 10 minutos adicionales todavía para poder terminar. En lo que llega, invito nuevamente al auditorio a que plantee preguntas o dudas. Yo quisiera plantear al panel algo que a nosotros me refiero, pues a Indesol, a sociedad civil, etcétera, nos preocupa mucho y nos ocupa mucho también, ¿no? ¿Cómo pudiéramos hacer, sobre todo, para involucrar mucho más, no solamente en el conocimiento, sino en la operación de los objetivos de la agenda, concretamente a gobiernos locales? A mí me parece que a nivel, por ejemplo, de instituciones grandes, se puede conocer la agenda, pero si vamos un poquito más abajo, a gobiernos locales o a organizaciones de la sociedad civil, a lo mejor lo que vamos a encontrar es una disparidad. ¿Qué podríamos hacer en esta vinculación, en esta articulación a que nos invitan ustedes, en general, todos los panelistas, para poder involucrar mucho más a gobiernos locales, entendiendo que la agenda no es algo etéreo, que trasciende a sus facultades y a sus atribuciones allá en los territorios? No sé si es clara la inquietud. Si te parece, Tomás, no sé si puedo intervenir un poco en esto, porque me parece que justamente va en la línea de lo, bueno, la intervención quiso ir en esta línea, porque muchas veces, pues, en efecto, por un lado creemos, como bien dice Mónica, que el documento, pues, por naturaleza, ¿no? Si habla de una cosa tan grande como los ODS, debiera de ser una cosa grandotota, ¿no? Cuando en realidad, pues, hablamos de un documento bastante digerible. Entonces, pues me parece que empezando desde el conocimiento pleno del documento, pero luego pasando por la puesta en práctica, yo de verdad que apuesto mucho, bueno, como lo vieron en mi presentación, a la aplicación práctica de los ODS, porque creo que muchas veces nuestro pensamiento es que al ser un objetivo tan grande, porque evidentemente es muy grande, no es fácil lo que se plantea cada uno de los ODS, me es inalcanzable. Y evidentemente, para cualquiera de nosotros es inalcanzable el cumplimiento de los ODS. Esto no va a ocurrir si no es en alianza entre organizaciones y en suma entre individuos. Entonces, pues yo, mi mayor invitación sería a hacer los suyos, que verdaderamente hagan suyos los ODS en el día a día. Eso es lo que va a ser el verdadero cambio, a mi parecer. Muchas gracias, Jorge. Miren, me está llegando otra pregunta. Perdón, no sé si alguien más del panel quisiera nada más complementar lo que Jorge nos acaba de decir, o paso a la pregunta que nos está llegando del público. Miren, nos llega otra pregunta. Dice lo siguiente. Dado los factores de rotación de personal, tanto en gobierno como en organizaciones de la sociedad civil, y ante un creciente involucramiento de las empresas en agendas sostenibles, ¿cuál sería una correcta estrategia en términos logísticos para dar continuidad a alianzas y que estas mismas no se deterioren con cambios de servidores públicos, colaboradores, etcétera? No tengo la referencia de quién nos la hace. Tampoco va dirigida particularmente a algún panelista, pero me parece que el tema de alianzas, pues, fue tocado por los cuatro. Si alguno de ustedes quisiera abordar esto.
Bueno, justo ese es uno de los asuntos que salió en el estudio. Cuando nosotros preguntábamos cuáles eran las fórmulas para sortear estas dinámicas en la administración pública sobre la rotación, la verdad es que no encontramos respuestas contundentes. Se hacían propuestas en las que los convenios que se hicieran no fueran anuales, que fueran convenios de mucho mayor largo plazo. Esa fue uno de los principales propuestas. Sin embargo, también se observaba que no obstante que pueda haber un convenio de mayor largo plazo, si el personal cambiaba, el convenio también podría sufrir modificaciones. Entonces, finalmente, esta es una lógica de la administración pública, en el sentido de que su naturaleza, pero así es en los hechos, porque también hay servicio público de carrera, pero en los hechos, pues estas relaciones son muy difíciles justo por el constante cambio, ¿no? El cambio con los cambios presidenciales, con los cambios en las a mitad de sexenio, etcétera, con los movimientos políticos. Y entonces creo que ahí más bien, sí, por un lado, los temas de poder hacerlo pues, en convenios mucho más largos, pero también elevar la alianza al punto más alto posible, al punto del servidor público más alto posible, para que eso pueda bajar de manera más natural. Sí, puedo también agregar algo al respecto. Bueno, ahí también, yo también concuerdo con esta idea de como de subir entonces la responsabilidad de esto, porque esto ha pasado demasiadas veces. Y hay diferentes propuestas. Yo pienso en, por ejemplo, este de whole of government approach, que es como, bueno, vamos a pensar en prioridades como gobierno. O sea, a lo que voy es que lo que se busca en ese sentido es como incorporar esto como el gobierno como tal, que no dependa de personas particulares. Claro, es todo un reto, se ha intentado hacer y es, bueno, es difícil, pero creo que va por ahí, por como dice Roberto Muñoz, que es como subirlo. Yo también creo que existe como un que sería bueno como tener más espacio reflexivo de la gente que trabaja en la práctica en estos asuntos. Creo que esto también podría ayudar, ¿no? Como seguir todo el tiempo pensando en cómo mejorar estos asuntos. Pero bueno, entonces se mueve como a una institución, digamos, externa que pueda darle continuidad a un proyecto que no depende de los exenios. Desde luego que sí. Martín, miren, nos está llegando también un comentario a través del canal de TV Uslab. Dice, buen día, mencionan el asunto de acercarnos a las OSC que se dedican a cumplir los ODS. ¿Existe algún sitio web donde podamos consultar cuáles son? Gracias. Si me lo permiten, yo quisiera aquí dar una referencia, porque me parece que la pregunta es importante. Independientemente de que ustedes también, el PNUD o cualquiera de ustedes, tuvieran algún otro punto. A mí me parece que el directorio de instituciones filantrópicas, en donde hay un registro de más de 40.000 organizaciones, es una opción para poder acercarse. Yo mencionaría incluso también a la persona que nos hace este comentario, la página del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, www.corresponsabilidad.gob.mx, en donde también están registradas prácticamente todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que tienen la clave única de registro. Y ahí es fácil, aplicando filtros, yéndose por temas, encontrar cuáles son las organizaciones que trabajan tal o cual temática. En este caso, por ejemplo, la temática 2030. Aplican palabras clave y las encuentran. Y como lo mencioné, pues también el directorio de instituciones filantrópicas que publica CEMEFI está en el portal de cemefi.org. También es una referencia muy importante y muy, muy actualizada. No sé si en este caso
PNUD, Humberto, Martín o Jorge, tuvieran también alguna otra referencia que pudiera dar causa a este indígena. ¿Puedo decir algo? No, claro. que la referencia que tú das, Tomás, es buenísima y creo que es el mejor lugar al que pueden ir. Y nada más quería comentar algo sobre la pregunta anterior, ¿se vale? Sobre la rotación de personal en organizaciones de la sociedad civil, como nosotros lo hemos vivido en nuestro trabajo con las organizaciones, es que muchas veces pues trabajamos con varias organizaciones en fondos, en los, como los ejemplos que les platiqué, y siempre vemos a la misma persona de la misma organización. Digo, no en todos los casos, pero es muy frecuente. Entonces, el día que esa persona se va, pues lamentablemente se rompe muchas veces, la mayoría, ese vínculo que ya teníamos con la organización. Entonces, una sugerencia podría ser que dentro de la misma organización socialicen los temas que están trabajando todos, que compartan los contenidos de las capacitaciones a las que se acercan una u otra persona, o sea, vaya, que hagan esfuerzos dentro de las organizaciones para que que sistematicen información, resultados, acciones, etcétera, para que el día que se vaya esa persona que ha participado o estado en alguna alianza, pues no se rompa la alianza por completo, sino hacerlas institucionales en lugar de personales, ¿no? Esa sería la sugerencia. Pues muy puntual y muy, muy a tono, Mónica, muchísimas gracias. Yo, miren, el tiempo ahora sí se nos está agotando, yo quisiera ya ir cerrando esto. Y yo un comentario sobre esa pregunta también anterior a la que hacen alusión. Efectivamente, una de las cuestiones que dificulta muchísimo no solamente la vinculación para el cumplimiento de la Agenda 2030 con las instituciones, sino otros temas, es esta rotación de personal, que no es nueva. En los últimos años, digamos en estos últimos 10 años, ha sido vertiginosa. Pero esa rotación sí se da y es una cuestión, es una tarea pendiente que la Administración Pública Federal, yo diría en general las administraciones y los tres órdenes de gobierno, tenemos como una tarea urgente pendiente. No puede ser que estas rotaciones de personal, no solamente en funcionariado, sino también en puestos de elección, pues cada vez que hay una elección y un presidente municipal quiere implementar, por ejemplo, tomemos a un presidente municipal que quiere implementar justamente en su territorio los temas de la Agenda 2030 y a los 3 años se le acabó el 20, ¿no? Entonces, aunque ya se abren otras posibilidades legales de reelección, etcétera, pero bueno, parece que esas son cosas que tenemos que ir a... La sociedad civil nos tiene mucho que enseñar en ese sentido, por eso la importancia de que se apropien muchísimo del tema en sociedad civil y gobiernos locales, desde luego, porque eso, desde mi punto de vista, da una posibilidad de continuidad en muchas acciones programadas. Bien, miren, de veras, yo, el tiempo prácticamente ya estamos sobre el tiempo. Yo quiero agradecer muchísimo a la panelista, a los panelistas, a todas las personas que estuvieron con nosotros. Agradecer mucho a Celefi. Recordarles a todas y a todos que este fue el tercero de una serie de conversatorios que se están llevando a cabo en el marco de los 20 años del Congreso que organiza CEMEFI y del cual somos parte del comité convocante y 17 instituciones más. Congreso, vale la pena recordar esto, porque lo decíamos hace un momento, el Congreso pues, siempre es presencial, pero en esta ocasión se lleva a cabo de manera virtual. El Congreso estará celebrando en la Universidad de las Américas Puebla los días 21, 22 y 23 de abril con la temática general del Congreso en su convocatoria, se las recuerdo, es repensando los roles y dimensiones de la sociedad civil en escenarios inciertos. Me parece que el título es muy, muy ad hoc con
contenido de las ponencias tan buenas y maravillosas que escuchamos el día de hoy. La convocatoria, les quiero recordar a todas y a todos aquellos interesados, la convocatoria se encuentra abierta todavía y de veras los invitamos a enviar sus ponencias y trabajos de investigación. La fecha límite para poder hacer esto es el 12 de febrero de este año. Para mayor información, y sí sugiero mucho a los que nos están escuchando, que ingresen a la página del Congreso. La página es www.cemefi.org/Congreso de Investigación. También quisiéramos extenderles pues la más atenta invitación a registrarse y participar en el siguiente conversatorio, el cuarto conversatorio de la serie, antes del Congreso como tal. Este conversatorio se va a llevar a cabo el día 16 de febrero, también a las 10 de la mañana, y el nombre del conversatorio es Replanteando la relación entre la universidad y las organizaciones de la sociedad civil. Pues miren, de veras quiero agradecer mucho, también yo quiero recomendar, visiten nuestra página en Desol. Tenemos cuestiones de capacitación que tienen que ver, en este caso en particular, con Agenda 2030 y con muchos. En términos de este conversatorio, pues estamos sobre el tiempo. Yo sí quiero agradecer particularmente a las coordinadoras, a la universidad, al CEMEFI, desde luego de manera muy, muy especial a Mónica, a Jorge, a Martín, a Humberto, a Romina de CEMEFI, a todo el equipo y a todas aquellas personas. Tuvimos una audiencia, me parece buena, considerable. Y ojalá dejemos ahí sembrada esta semillita de la curiosidad en todos los niveles de meternos en serio y de apropiarnos en serio de temas de los objetivos de desarrollo y de la Agenda 2030. Gracias por permitirme moderar este conversatorio. Me da mucha satisfacción verlos a todos y todos ustedes. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Paso al equipo de CEMEFI, no sé si quieran ellos cerrar, Romina, Paulina, muchas gracias. Buenos días a todos, pues nada más agradecerles que hayan participado, que hayan estado aquí con nosotros sumando en el diálogo del tema y los invitamos, queda un conversatorio, es repensando la relación entre la universidad y las organizaciones de la sociedad civil, se llevará a cabo el próximo mes y pueden acceder a nuestra página web para mayor información de todo el 20º Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector. Es cemefi.org/Congreso de Investigación y pues también agradecerles a cada uno de los ponentes, Mónica, Jorge, Martín, Humberto y también al moderador, Tomás, muchas gracias y pues los esperamos en el siguiente. Agradecemos gracias. La presencia de los ponentes, invitados, estudiantes, comunidad UDLAB y a todos aquellos que siguieron la transmisión a través de TV UDLAB. Tengan todos un excelente día. Hasta luego, muchas gracias.